Estoy muy sorprendido por la irresponsabilidad de algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Me parece excepcionalmente irresponsable que se ponga en cuestión la unidad de las fuerzas democráticas de este país en la lucha contra el terrorismo yihadista. Creo que es una irresponsabilidad que no se merece nuestro pueblo. Y además, si alguien quiere saber por qué nosotros no firmamos, es porque nos parece que se han introducido normas dentro del ordenamiento jurídico que en aplicación de las mismas han tenido consecuencias contrarias a los principios básicos del Estado de Derecho. Algo que no compartimos con el Grupo Político de Ciudadanos. El Grupo Político de Ciudadanos le pareció bien que estuvieran ingresados en prisión provisional durante un mes personas por hacer una obra de títeres en carnaval. A nosotros no nos parece bien y creemos que eso ataca los principios más básicos de la democracia. Debo decirle que en nuestro país sí que tenemos experiencia acerca de noticias falsas en las redes. Las inauguró el PP, en concreto el señor Alejandro de Pedro, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces en la trama púnica, que son los que han intentado manipular las redes. Yo creo que hacer afirmaciones gruesas contra fuerzas políticas democráticas y a continuación decir no tengo pruebas, pero lo reitero, creo que no es una actitud responsable en una comparecencia en un Congreso de los Diputados. Creo que le falta alguna información sobre mi grupo. Ha dicho usted que nosotros tenemos causas sobre financiación. Debo decirle que se han archivado 14 que fueron promovidas por una organización calificada por los jueces como organización criminal, que es la organización Manos Limpias, y sus miembros acabaron en prisión y parece que tienen nexos con las cloacas. Entonces, decirle, porque mantenga la información, que sepa que en esta Cámara el único partido que se encuentra investigado por financiación ilegal es el PP. Creo que esos son algunos datos que le pueden venir bien de cara a las afirmaciones que pueda seguir haciendo en esta comisión. Sinceramente, creo que a veces, cuando estamos escuchando algunas cosas, nos da la impresión de que se confunde la libertad de información con la necesidad de implementar una doctrina de la seguridad nacional que ponga en peligro la posibilidad de que las redes sean un espacio de libertad donde las personas se puedan expresar y donde alguien se puede atribuir la posibilidad de decir cuáles son los medios de comunicación que pueden funcionar y cuáles no son los medios de comunicación que no pueden funcionar. Creemos que esos son derivas peligrosas, porque la doctrina de la seguridad nacional ha tenido esas derivas. La doctrina de la seguridad nacional ha perseguido al disidente y ha criminalizado al disidente. Yo no lo voy a decir a la portavoz del grupo parlamentario que es una sinvergüenza, como ha hecho en su coexposición, porque creo que además no se lo merece esta comisión, pero sí que es irresponsable. Sí que es irresponsable en muchas de las afirmaciones que se están vertiendo en la comisión. Yo simplemente voy a pedir un poquito de responsabilidad y le voy a reiterar una sola pregunta que he hecho al principio. ¿Usted considera que España está en guerra con Rusia? Esa es una pregunta muy sencilla. Usted ha venido y lo afirma veladamente en su informe. Yo pido que nos aclare su opinión al respecto. Si usted considera, y además le he puesto un ejemplo muy claro, le he dicho, en estos momentos hay desplegadas tropas españolas en los países bálticos, frontera con Rusia. ¿Existe o no, según su manera de entender, una guerra con Rusia? Creo que a esta comisión le interesa. Y luego, ya que usted es experta también en los países del Este, me ha extrañado mucho que, hablando de Cataluña, no se haya referido a cuál es la opinión de los letones acerca de la cuestión catalana. Me sorprende. Entonces, si usted quiere hacer... Entiendo que es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea, pero también creo que ha tenido un papel, y creo que en su Día Nacional no ha pasado inadvertida la bandera independentista. Creo.